internacionales. La cesta de la compra lo delata y Eurostat lo confirma. La inflación volvió a subir en la eurozona el pasado mes de abril. Según los datos anunciados este martes por la Oficina Estadística de la Unión Europea, la tasa de inflación anual aumentó una décima con respecto a marzo, situándose en el 7%. Una vez más, la mayor parte de la subida de precios se la llevó el sector alimentario. El alcohol y el tabaco tampoco ayudaron. La llamada inflación subyacente, que no tiene en cuenta los precios de la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco, bajó una décima hasta el 5,6%. En cualquier caso, los datos son peores de lo esperado por los analistas, que apostaban por el estancamiento, y son un incentivo más para que el Banco Central Europeo vuelva a subir los tipos de interés en su reunión del próximo jueves. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Chortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfin, Record Electric, Grupo Ilagro,